una vez más a la información meteorológica. Gracias por sintonizarnos a través de Milenio Televisión. Ya está listo todo el reporte del pronóstico del tiempo y nos vamos a la imagen de satélite justamente. Hay una baja presión distante de las costas de Guerrero y de Oaxaca, sin embargo, influye para que constantemente lleguen bancos de nubosidad, además de condiciones de humedad, en flujos de humedad constante, lo cual genera que se mantenga latente la posibilidad de precipitación, entre otros casos. También la humedad que afluye del Pacífico en la parte occidental genera que las condiciones de chubascos y tormentas eléctricas no desaparezcan en algunos sectores del centro del país. Además, otra zona de baja presión que han sido constantes, ubicadas en la parte del sureste nacional, se mantiene con lluvias reportándose hacia distintos sectores y se espera para el resto de la jornada, tarde o noche principalmente, además de nubosidad, jugando un papel importante de forma variable en algunos sectores de la parte oriental, hacia la zona de Tabasco, de Chiapas, de la zona de Campeche, por supuesto, el área de la península de Yucatán. De manera indirecta está recibiendo algo de influencia desde el desarrollo que se mantiene como tormenta tropical en el último reporte del Centro Nacional de Huracanes al interior del Caribe, que se denomina Sandy. Al menos esta condición en el último reporte, como le menciono, se mantendrá algunos 595 kilómetros al sur-suroeste de Kingston, Jamaica. Sin embargo, esta condición se acaba de reactivar en las horas de esta mañana, es decir, avanza lentamente hacia el nor-noreste. Se espera que durante la noche de esta jornada esté pasando el centro de esta tormenta tropical muy cerca o sobre Jamaica. Luego, lugares aledaños podrían verse afectados bajo la tendencia de precipitación y su crecimiento, porque se espera que en las siguientes horas vaya incrementando hasta llegar a ser oficialmente un huracán. Esto estaría llegando a lugares, por ejemplo, como Cuba. En la zona de Haití también ya se emiten alertas de precauciones y además, por supuesto, en la República Dominicana. Le estaremos actualizando todos los detalles. No representa riesgos para el territorio nacional, pero sí cierta influencia, sobre todo, como le menciono, en la parte del sureste mexicano. Por otro lado, un sistema frontal muy importante llega durante el fin de semana a la zona del noreste nacional, cambiando de forma notoria las condiciones y temperaturas. En la Ciudad de México, la máxima de hoy estimada en los 26 grados centígrados, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica es el panorama, y las posibilidades para la tarde o noche de este día, fría, moderada las mañanas de los próximos, al menos con temperaturas cálidas, ligeras también ya a la tarde. En la ciudad de Monterrey, antes de que la condición frontal se haga presente, cielo soleado, tiempo cálido, ligero, y el viernes comienza a cambiar de forma gradual. Le estaremos actualizando, se esperan temperaturas moderadamente frías o frías durante el fin de semana siguiente, además de la lluvia y nubosidad en incremento. La Perla Tapatía, posible lluvia durante este día, al menos en la tarde o por la noche en sectores montañosos, máxima de 31, igual que el día de mañana, miércoles. Durante el fin de semana próximo, se espera que esta lluvia pueda continuar. En cuanto a centro, sur y occidente nacional, específicamente, le reitero, asociado a la baja presión distante de las costas, pero de cierta manera influyendo de manera indirecta para las condiciones, temperaturas de 32, Acapulco, Huatulco, Zihuatanejo, nubosidad variable, tormentas probables, igual chubascos, Tlaxcala, la zona de Cuernavaca y Oaxaca, con valores de 25 hasta los 29. 30 máxima en el área de León, medio nublado, condiciones próximas estables, no hay grandes cambios para esta zona, mientras que el área de Puebla muestra posible lluvia para este día, máxima en los 28, los próximos esperamos que pueda quedar un lado o aislarse la tendencia de lluvia. 6,23 en Toluca, las temperaturas próximas esperan mucho más frías, mínimas entre 1 y 2 grados solamente, máximas en 22, tiempo de cambio, al menos también para la zona de Pachuca, donde la temperatura máxima de hoy se estima en los 21, nubosidad media con chubascos y tormentas probables, mientras que los próximos días tiende a desaparecer. Nos vamos ahora hacia la parte del noreste mexicano y la zona de Texas, donde la nubosidad quizá parcial muy temprano tiende a decrecer conforme avance la jornada, valores hasta de 30, tiempo cálido en Texas, hablando de San Antonio y Houston. 33 Laredo, igual que Victoria, 30 en Tampico, lluvia aislada con nubosidad media o de forma variable en el transcurso del resto del día. Algo de nubosidad que tiende a decrecer en la zona del altiplano, valores de 24 a 29, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis, 29 en Saltillo, cielo cambiando a soleado, 32 o 33 Monclova y el área de Piedras Negras. 23 el área de Tijuana, nublado a medio nublado, condiciones próximas sin grandes cambios, moderadamente fresco el amanecer de los siguientes días. 29 máxima en Ciudad Juárez, cielo soleado, ligeramente cálida la condición que se espera para esta ocasión. 33 el caso de Torreón, con cielo totalmente libre de nubosidad, mínimas moderadamente frescas, no hay condiciones extremas hasta este momento, cielo soleado en Chihuahua y las condiciones por la tarde se espera de un tiempo cálido alrededor de los 30 o 31. Parte noroeste sin nubosidad y temperaturas entre los 32 y los 34, esto esperado para la zona de Hermosillo, Ciudad Obregón, Los Mochis, Culiacán, Mazatlán, Los Cabos, desde luego. La contraparte se concentra con inestabilidad, áreas de nubosidad media, chubascos, quizá algo de viento moderado también presente en algunos sectores, valores máximos estimados 31 en Veracruz, 32 el área de Villahermosa, además de la zona de Mérida, 30 a 33 para Cancún y el área de Campeche. Hasta aquí la información meteorológica, que desde Milenio Televisión.